aquí acá, rumbo a Santa Catalina. Tan solo escuche alabanzas de la tierra prometida. Tan solo escuche alabanzas de la tierra prometida. Pueblito del Altipampa, tan pegadito a Bolivia y tan solito en los valles de la frontera argentina. ¿Quién se quiere enamorar? Patita como para pegar la vuelta y ahí salió y se movió el tornillo, lo sacó bien encarbonado, se va trastabillando, le cerraron una pisada, cierro bueno, campana, 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 así se abre la ronda. Es el hombre que anda con el casco, pero movió, ahí está, Jampa, se venía canteando de un lado al otro, no le pudo salir en la pelea. De la mano ahí de los de Faría, pero salió, mirá, Rebeca arriba, lo trae encarbonado, lo fue corriendo y me lo... Y ahí lo prende cortito y rendidor y salió en mala cara para nosotros. Se entró a zabarrear, me lo va carriendo. Allí está Juan Navarro que movió. Le trae mirando la clinera, mirá cómo le bailó en las patas. Se fue arriba en un remolino, se fueron al suelo. Bueno, en la pelea, por ahí quedaban ahí. Se va el Jorge Maidana, lo prendió, salió el sabino defendiendo el lomo, el hombre de la jinetea, es el Jorge Maidana, le pone lo suyo, medio que lo juega de lado, lo descargó en el camino. Lo prendió con los fierros, salió defendiendo el lomo, medio que le hace un quite arriba, lo asoma, no lo asoma, lo descargaron en el camino, guarda compañero, vamos a... Salió tercero, pa, claro que sí, se enterró a colcoviar, se viene, mirá, le hace unos quites, bien, engarronado, guarda compañero. Se agazapó, mirá como gateando la bandada, lo miró y ahí se lo prendió y lo salió a pelearlo, le viene haciendo los kits y las gambetas. Arrancando, pegó una patada al enganche, lo echó por delante. Atención amigos, el chido por la pretina empezó a martillar el tornillo, lo ha pasado. Los tacos a la torrilla y volvieron una emoción, se partió el enganche, le aflojó el cuerpo, no la quería dejar. Bueno, tremendo potro tornilla, el Gonza González, 41 le acabó, vamos Gonza viejo, uno para cada lado. El primer premio, pero vienen a los ruedos, el papi de esta familia, el hermano Revol, arrancó grande la tornilla, bueno, ponen el aplauso de las noches diamantinas, atención, Palenque número 2, se va el Facundo, pateando el enganche, el hombre de Arteaga, provincia de Santa Fe, anda engreído, lo espera en la cruz, aplaudido que le ganó. Para mirarlo de frente, Fotos Campera le va a llevar la mejor imagen. ¿Dónde está José Vaca Camiones? Alzó el zurdito, guarda que va entretenido en el terror, lo va espiando, le aflojó el cuerpo, le tira un chino y le erró. Bueno, una lazada tiene la caña blanca, las patas del lado del lazo, acomodando, espiando la bandada, arrancó el veterano de los Pagos de Villa María, el Johnny Arce, como los viejos tiempos, le erró el hocicada. Bueno, ponen el aplauso. Dando los últimos batales, se lo quitó de las manos, con un lucero en la frente, pegó la trompa en el suelo, mira la palabra. Jersey, tiene una manchita blanca en el anca, se partió el codillo del lado importante, tiempo de gileteada, se abrazó de la espera, esperar a que es tuya, espiala, aflojale que le grita todo. Y Ferreira arrancó grande, el hombre de los 33, ahí está, de la Virgen del Pintado y tanta historia que tiene. Se va otro oriental, atención en el 2, el Mauro en el 3, tiene que echar. Nicolás Rosales, mira la rueda, se cayó, el oriental de Felipe sale, es eso, grita la cajuela, ahí está. Por Sarabia, por Aquino, toda la historia uruguaya. Ganó dos veces a Quiroga, arrancó grande, el Mauro Fassi, pateándose el enganche. ¡Vamos, Mauro, vamos, Mauro! ¡La pelea! Que chocó el palo, ahí lo sojó el hombre, guarda con el enterrón, ahí estoy. No pasa atención, guarda que puede ser buena. Salió el torneado de Clinton entera, pegó grosito contra el suelo. Guarda que hizo un pasaje por el palé, quedó, va llegando este carrito. Y el orden del cielo empezó a martillar oscuro, tiró una patada en la cabriola, está trabajando Matico, perdió la rey que perdió la elegancia. El río, allí está Danilo Singolani, echó la manijera al rebenque, va trabajando prolijo, echando el cuerpo para atrás, el hombre que es como ven, agarra a la madre, entre carrito, entre carrito.
Cuando lo escuché cantar y el verso al improvisar me suena así, puerta afuera. Yo digo, de esta manera cuando veo a Pablo Nodelli salir como él ya quiere desde el Palenque 3, cuando diga Tato Olmo, a usted esperando otra vez. Ahí estamos Pablo Nodelli, para el que no lo cree. Hecho un bendito como diciendo, acompáñame Tata Dios en esta encrucijada. Una zaina lista blanca, calzadito con soquetitos 4, calzada de 4 con soquetito, como se le dice. Atención amigo, se llama el Pablo Nodelli. Guarda que este sabe lo que quiere, ¿eh? Y sabe lo que hace. Atención, las cámaras para sacar una foto, lo prendió con ganas, empezó a martillar con ganas, le echó el 2, quedó parado como una estatua, y usted quedará pintando este relato. Que aprovechar, lo asomó el pescante, pero el hombre toma estabilidad, es buena, bueno, a ver el aplauso, le ganó, yo lo agarró por cogote, el hombre que con decisión lo lleva por el costado de la labrada, se está agrandando el reservado, ese jefe, ahí está, Juan Acevedo, con el tiempo. Decisión lo prendió y se las tiró grande al cogote, se abalanzó el zaino, mira qué tiro que le hace, lo abarajó en los grillos, entró a agrandar la jineteada, ahí está la categoría Basto, vuelta de honor en la categoría Basto, a ver ese aplauso para este jinete, como lo decía, se llama Cochelo Fernández montando el susto. Andrés Fossati en la cusca se preparó, pero salió arriba, se enterró a acompañar la querida y ahí lo prendió. El barco le decía que el alma se fue de goloso, se fue de goloso. A ver, aplaudan, no por el costo del dulce, arrancó grande la picanza, mira, me la colgó. El Tomás Vigo, qué mala suerte, compañero. Bueno, ponen el aplauso, se llama Tomás Vigo. De Caro Cruz me dijo mi amigo el fotógrafo, mira cómo arrancó, ya te voy a dar. Se llama el relámpago, me lo colgó, yo lo quería largar. Lo va peleando a capa y espada, hay que cargar, muchachos, hay que cargar. Bueno, bien, 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 bien. Mala cara casada, todo la prendió la panza y salió como compañero de el Agustín Marco, le tira con todo, ahí se le volvió, el hombre lo jinetea, y el cruzadito castiga, el hombre bien sentadito en el basto, donde hay un tiempo de jineteada, hay una campana, y hay una yunta paneada. Con los fierros, vámonos, pita viejo, la nuca, huícense, mi vecino, le tira con todo, mira qué colgada que le hizo, el hombre lo jinetea, bien, apláudame la rodilla, el nuca, huícense, se llamaba, el comentario de la marca de Sanusa, compañero. Enganchado. No ha pasado nada, ¿eh? Ahí está, le ponemos el aplauso. Se va, señoras y señores. Se va el Juan Cruz Gordo, un hijo de Arroyo Lencia y Estavi. Lo prendió el pinchero. Esto lo relaté para hacer los juegos de Pampa de Pocho. Vamos, compañeros santafesinos, que se vino a cumplir con el suelo cordobés. Toca y toca el compañero en la campana. Hay una yunta coordinadora que carga. Y la mano del corazón, el payador del Lencito mío. ¿Cuándo están los que adornan la fiesta, mis amigos los pincheros? Se va, señoras y señores, Matías Fernández la prendió con los fierros, se llama la torniqueta de Tito Saluso, mira qué tira le hizo, esto para nosotros. Guarda. Ay. Agarren, agarren. No la apriete, no la apriete. Ahí está, la sacáis, ahí está. Bueno. ¡Qué camorra buena! ¡Ahí lo tenés, queridos compañeros! ¡Agarren, agarradores! Se llama el Yaguaya de Saluso. La prendió con ganas, mirá como martilla, la melea como león. ¡Ahí lo tenés trabajando, lo echó por delante! ¡Bueno! Porque viene la indiada, ¡ahí lo tenés! ¡Pega un revoleo tremendo el Castillo Rubio! ¡Guarda, mamita, querida! ¡La indiada! ¡Tiempo! Me gusta tranquila la huella cuando lo escucho cantar y a veces lo veo pasar a José de Lechega. Ahí lo tenés, quedó zamarreándose en el aire. Bien, bien, el compañero que tiene buen pingo. Ahí lo tenés, se llama el doctor, se llama José de Lechega. Ahí lo tenés trabajando, suena el barajo de bronce, pa' que entre collarando.
Sí, señor, se encendió grande el fogón del palenque del centro. Ahí lo tenés, Pedro Pochettino, un pingo de la marca líquido. Y el pingo famoso, lo echó por delante, no ha pasado nada. Y el basto con la encimera bien estribado, el hombre lo agarró en la panza, entretenido salió, pero acá tenés hombre de caballo, tenés el porrón, lo echó por delante, bueno, no ha pasado nada, solamente un revolcón y contar la mañana, querido Lucas Aguirre. Vamos a ver si va a levantar la lanza para marcar una guerra, se llama el cacique, ahí lo tenés trabajando, muy prolijo en el andar, el gardo al bebé, mira qué lindo le puso las patas, lo va trabajando, lo quiere echar por delante, no va a ser la fuerza, bueno, agarren agarradores, no ha pasado nada, y no salió la guaracha, que llegó bueno. Ahora sí lo prendió en la panza y salió, entró en un sobrepique, le hace un tiro tremendo de zambullida corta, el hombre bien parado, parece un bombero mambo, otro tiro más, de abalanzo, donde hay... Salió otro para la cara, mirá cómo lo trae ese Felino Muiz. Ahí está el puñal de Aribe, en un corcoveada. Era media tora, venía, ahora quedó como corcoveando arriba un cuero. Larga los apadrinadores. Después al 3 viene el chispazo para Héctor Fossati de Fossati, pero atento que se lo quitó de las manos al lagunero, me lo sacó medio garreado, pero de ahora el mate quiero ver, escopeta mal cargada, se entró a zarandear arriba, a media altura, buen trabajo, defiende el lomo en lo uno, donde hay campo. Federico Fossati, en el casero de Fossati, linda estampa del casero, linda estampa el reservado. Es un pelaje raro, aquella que le gustaba al nativo, y ahí lo prendió, y ahora le va a apuntar seguramente al cogote, salió haciéndole unos tiros cortos, peleándolo abajo con la boca, difícil el caballo, pero ahora sí se tiende por el costado de la alambrada, donde hay un tiempo cumplido, se llama Federico Fossati. Atención, se va, del uno le digo el Diego Bustamante, ahí salió, se enterró, mirá, qué lindo tiro que le hizo, medio le llamó en la rienda, quedó medio controlado en el paro 2, lo sigue buscando, desde Aribe se quedó a la vuelta, como en un caracoleo, y ahora hay campana, y levantó el rebenque. Y ahí lo prendió Fossati, ¡ah, pa' qué tiro goloso que le hace arriba! Me lo canteó, me lo colgó, y bueno, erró un poco el hombre. Está el viejo Yesquero, acomodándole los últimos detalles, este de las crías que hablamos hoy del Yaguareté, cuando lo mueva, lo va a levantar en los tacos, arrancó, haciendo gárgaras de viento, pero le va a salir arriba, lo esperó, lo colgó, grita la que buena, tocayo, el Damián Molina, lo acarrea, lo cuelga, le agarró el tiempo de jinetear. El Damián Molina, al pingo Remolinos de Clidera, el del flete esa que soñó Oliveiro, en mi verso decir quiero sacarlo en la trampa, se lo quitó de las manos, arrancó la lazana, le planteó la contienda, pegó con la trompa en el suelo, le hicieron bulla con las patas, le tiró una papa, papa, lo cuelga, la comida, mira qué linda para aplaudirla, ahí lo tiene señores, te dije, se llama la paloma, pues ya... Río, Carilla, Villanueva, Villa María, y se mete para adentro, pero estoy esperándolo, se va señores, el viento arriba, el Facundo Oviedo se cayó de planazo, le salió arriba, engreído, le voló el paño a los coronados, no pelea capa y espada, vale la pena el aplauso, tiempo de tirateada. Vaya teniendo, arrancó grande, ahí está la guayaca, ahí está el hombre que le ve echando grande, que se llama Gastón Borroso, el de Villa Eloísa, en el rincón de Córdoba y Santa Fe, la castiga a los vejillas, a los bolleros, tiempo de tirateada, el Gastón Borroso, señores. De Santa Fe, en gran po grande de la Invencible, el Raúl Gómez la colgó a la gringa de Maidana, la lanzana picó dos veces con la pata, arrancó la corona blanca del lado del lazo, la pegó el qué manera de echar potro bueno, la reservada que se llama la torniqueta, era la valla, es para nosotros, la gumbo de baba, le pegó un tiro en la tabla del cojote, lo colgó, lo convidó, lo llevó como caro de creciente, tiempo de creciente, ahí lo tiene al Pablo. Creando la bandera, el jinete con orgullo, esta décima con tuyo para que gane. Samante, el gran po grande, arrancó, mira que los caos de baba la dos, le arrolló, se la corrió, la vuelve a cargar, el peque Bustamante, la tengo de frente al lomo, que se llama Leiracha, cuelga los trapos del choraje, tiempo de jinete. Se va a la estancia, cruzó de Benque, más.
mano, le atajó con los fierros, es el Mauro Fassi, hay un co, en medio del campo se va por el palo de dos, el Mauro la piratea donde se queda la zambullida, ahí está. Bueno compañero, le ponemos el aplauso a Mauro Fassi en una revoltosa y carga los apagos. Rebeca hermano, se va agarrando, se va otra de las emociones que se corren en la capital de la jineteada, otra de las emociones que se corren en el predio Tito Saluso, salud de punta el pingo, defendiendo el lomo, ese es el Arnaldo Calderón, el hombre de pago de Sintra, el lobito defiende el lomo, se va costeando la alambrada, donde quiere llegar un tiempo de jineteada, el Arnaldo Calderón, compañero, de la marca, el lobito, mira qué postal para foto, el hombre lo jinetea, Lucas Aguirre, viejo, de, el changuito de pisiones, el viejo de Perú, viejo, donde hay una campana, hay una junta planeadora, hay un paisador que le flore al paisano. Cuando guste, y a la voz de ahora, le corrió la atadora y la tenés, a la charata, no quiere maldillar, el hombre es un hacha de arcabeque, va a trabajar con prodigo, le tiró una patada adelante, ahí la tenés trabajando, cuando guste, suena el barranco, suena, y aquí estoy, llegando a los suyos, querido compañero. Mirá, ahí está el Picasso Lucero, va trabajando elegantemente, el hombre, viene el chavo patrón, por ahí le gatillaron una foto, quiere que lo entretenido, pero el hombre, el zurdo jinete, dice que acá está. Que le apuntó al suceso Andrés, la cincha lo va a levantar en los gastos y ahí está, salió a jugar lo suyo, un terror, le ganó con la pierna. Zapatear la cancha grande y salió de revoleo y ahí está, medio se colgó atrás en la rienda y ahí le entró a aplaudir los estribos, bien arriba es el Wilson, defiende el lomo, se va cambiando de esa linda zona y ahí salió medio de hocico arriba, se arrastró a Corcoviar ahora, lo maneja en la rienda, les decía que se agranda el Pepe, me lo zarateó sobre los bastos, donde hay una campana y guarda que están colgados, guarda que están colgados, ahí cargan los apadrinadores. Bueno, no ha pasado nada. Arrancar las tablas, y ahí lo entró a pinchar con la escuela, se arrastró a Corcoviar, la tordilla de los Cherezas, se amacó de un lado al otro, carga en la rienda, se para en los estribos, es el Lucas Pedernera, y ahí está la campana. Ahí está el hachazo de la marca de Piccioni, vamos a ver con el Sainz lo que pasa, ahí lo enganchó y salió por abajo, le hace unos quites difíciles en la Corcoviada, lo entró a pelear el hombre, le va midiendo con la rienda, el rebelde arriba, que tenga, allí está Luis Sena cumpliendo con el tiempo. Ahí está y ya lo enganchó. Mirá la Lazana, defiende el lomo con mucha fuerza. Bueno, por ahí pegó una costalada. El Cumpa lo está como esperando y ya lo prendió al Rosillo y salió martillando a media altura, pero le entró a descargar las espuelas a la altura de la rienda. Vete y arriba con el rebeque. Mira qué postal para el público del frente. Ahí está campana para David Rossini, campeón. Se va a sorprender seguramente porque es agarrador en el palo y ya le apuntó a la tabla del cogote y entró a hacer volar la arena aquí en la capital de la jineteada. Lo lleva, carguen la rienda, es el Rolando Chaparro, bien afirmado en los... Tito quiere poner el 50%, Gracias, Paquito. Gracias por la buena onda, muchísimas gracias. En las montas, en una noche de oro que vamos a compartir acá, le pegó un grito y está, lo atajó con los fierros, a un tiempo todavía, es el hombre del general Roca de Marcos Juárez, le tira con todo el animal, defiende el lomo, la cachavacha que dice que sí, que el Tiago Arce le ganó, compañero payador. El actual campeón diamantino se la prendió fuerte, ahí está, la cazó de cogote, como compañero, es el David Rossini, la llaverán de Tito Saluso, el Petro Borgarse, el hombre defiende, defiende el lobo, el animal, donde quiere llegar un tiempo de campana, hay una yunta padrinadora y hay un payador que baja. Visiones de las varillas, reven que afuera como en los viejos tiempos, se la quitó de las manos, batió el palenque, lo convidó, le dio aire, la cuelga, la torcasita colgó. Su arrullo en la copa del monte, el hombre jinetea tiempo, tiempo de emociones, Arnaldo Calderón, cosas del destino, payador. El cerro de Arrufó, es el Pablo Novelli, se la quitó de las manos, arrancó para nosotros, la izquierda loca, palo tío el bocado, la comida, la grita, es nuestra, disfruta. Capital de jineteada. La OMA, dicen, la OMA era una
20 y pico de años, pero hoy una de las grandes yeguas que tiene. ¡Ay, la tres al Tarcillo! ¡Guarda que puede ser buena! ¡La última, queridos amigos! ¡Mira dónde va corriéndose la sombra! ¡Allá va el Tarcillo! ¡La solicitó de Garroy! ¡A la bola! ¡Llega! ¡Llega el aplauso! ¡Y llega! ¡Bravo! Ángel Moschini, Juan Ponce, Gerson Piñero, pero movió y ahí la tocó, se levantó arriba de la marca de Robera, le entra a tirar con los estribos a la altura de la rienda, es una postal, un monumento al jinete, es el Cochero Fernández, campana, campana, campana. Como diciendo. Gracias a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Churo. Qué lindo momento hemos pasado. Qué lindo reencontrarse con toda esta gente, con todos estos amigos. Gaucho, ¿estás bien? Con todo este momento, Piruco, a vos, a tu gente, a la gente del Cholar, que anda del Cholar.